Como diría Pablo Escobar, nada es gratis en esta vida, mijo. O al menos eso afirma mi amigo el Brian cuando ve series con la Nicole. La cosa es que nada en esta vida es regalado. Y sé que cuesta desembolsar dinero más cuando has pagado por un producto. Pero, ¿por qué existen los DLC? Recientemente quien ha desatado esta polémica nuevamente es Electronic Arts, ya que con el anuncio de Battlefront 2 parece que está en un limbo entre lanzar o no DLC. Y esta compañía es la que ha tenido un récord extenso en sacar distintas ediciones de un videojuego, que packs de armas, de mapas, de vehículos customizables y un montón de cosas más. Pero a su vez es la compañía que ha sabido utilizarlos más a su favor. Un DLC desde el punto de vista de un consumidor pareciera que está pensado para sacarnos más dinero, pero viéndolo del lado bueno, porque señores, si vamos a pagar por contenido extra hay que buscar el lado bueno. Este contenido es pensado para prolongar el tiempo de vida de un videojuego, y pues lamento decírtelo mi amigo escritor de comentarios, pero nadie trabaja de gratis y este contenido extra alguien lo debe de pagar. Si es que estoy escribiendo el guión y ya me estoy viendo los pinches comentarios. ¡Te copias de Dan, maldito defensor capitalista de la industria del videojuego! Señores, soy un defensor de la clase obrera programadora, porque estudio ingeniería en sistemas. De esos que ganan no sé cuántos miles al año o por proyecto. Pero a pesar de lo que pueda ganar un programador con cada compañía, en muchas ocasiones son trabajos muy demandantes. Desde la animación hasta el desarrollo de software, en muchas situaciones los empleados son obligados a trabajar horas extras sin goce de sueldo por cumplir con las fechas establecidas de entrega. Si no, veamos el ejemplo de Team Bondi con Eleanor, donde hubo problemas legales luego de la finalización del juego por sobreexplotación, o incluso el mismo Rockstar con su GTA V que dejó fuera de las oficinas a algunos empleados sin explicación alguna o despido previo. Pero a diferencia de cualquier otro medio de entretenimiento que al ser lanzado termina su ciclo de desarrollo, el videojuego, visto como otro software, siempre se debe de mantener en constante actualización y soporte. Este es otro tema que también da para otro debate, pero estos tipos trabajando para mejorar tu experiencia de juego post lanzamiento merecen una paga, se les seguirá pagando. Y por más que uno trate de hacer un lanzamiento perfecto, siempre habrán vacíos de programación que ocasionen errores. O dime tú de algún programa que por lo menos en una ocasión no te haya dado error, ¿verdad que no? Ahora, aplicando la lógica del software, muchos programas, cual sea que quieras tomar de ejemplo, poseen un montón de versiones, que la versión gratis, la premium, la pro, la que es para estudiantes, la que va orientada para las oficinas, etc. Eso no es un DLC, pero el hecho de que existan esas versiones es para cumplir con las necesidades de los distintos usuarios al precio que pueda ser más ideal para ellos. Asimismo, el DLC en el videojuego está pensado para extender el producto según las necesidades e intereses del consumidor. Volviendo al caso del software utilitario, además de ello, el equipo de desarrollo debe estar en constante monitoreo para el mantenimiento de ello. Por esas razones, las compañías lanzan nuevas versiones cada año, o en el caso de Microsoft, cada 3 años. El objetivo de eso es poder reemplazar la versión anterior, dejarla obsoleta, tratar de convencer al usuario para su renovación y hacerle ver que la versión que posee ha llegado a su límite. De esta forma mantienen una evolución continua, con el mismo equipo de desarrollo y claro, esta evolución tiene sus costos. Quieras o no, también es una de las razones por la cual existen los videojuegos anualizados o la ausencia de nuevas IPs en el medio. Claro que también está la opción de solo sacar una versión de tu programa y estancar a un usuario que siempre, siempre pide renovación. O también está el otro caso de ser una organización sin fines de lucro. Pero todos tenemos que alimentarnos. Por más arte o deporte que sean los videojuegos, siguen siendo software. Software multiplataforma que debe de ser sometido a distinto hardware, con distinta arquitectura y un montón de cosas más. Lo que implica nuevamente un mantenimiento, pero más riguroso. Porque ahora tu equipo debe de ser dividido y con ese objetivo nacen los DLC. Mucha gente puede decir, amigo, las compañías ya obtienen ganancias con el lanzamiento. Eso debería de bastar para pagar a los empleados.
y pues sirve, pero para cubrir el pago de los empleados en pre-lanzamiento. Cada proyecto se inicia con un presupuesto. Este presupuesto está destinado al desarrollo de él, por lo que con las ventas iniciales se cubre este presupuesto y lo demás es ganancia para la compañía. Pero lo que se tenga que hacer post lanzamiento es otro cuento. Se puede cubrir con las ganancias, pero a ningún ejecutivo le gustará ver cómo esa montaña de dinero disminuye. Así que la solución inmediata es crear contenido extra y de paga. De esta forma se solventan los sueldos a pagar y nuevamente la montaña de dinero sigue creciendo. Nadie actúa si no es por una ganancia. Esto no justifica la mera existencia de los DLC, pero quizás sí te da una base de por qué se hace. Los consumidores siempre queremos mejoras y arreglos. En ingeniería en sistemas hay un problema común con el consumidor, y es que siempre trata de cambiar los requerimientos funcionales del sistema. Igual sucede con los juegos. Queremos que nuestro producto sea optimizado y arreglado constantemente. Podremos tener estas mejoras sin pagar un centavo adicional, pero el contenido de paga da soporte a que estas mejoras se sigan haciendo con regularidad y durante un plazo de tiempo más largo. Hay casos muy especiales en los que no se cobra por el contenido extra, pero eso es cuando un juego es pensado únicamente para una comunidad online y con el fin de no expandir su universo a corto plazo, ya que las comunidades online activas con las microtransacciones y muchas otras cosas más dentro del mundo del multijugador generan muchas ganancias para los creadores, y de esa forma las compañías se mantienen satisfechas pagando a los empleados y manteniendo el soporte. Por ello hay juegos como Overwatch y GTA V lanzando nuevo contenido gratuito, aunque dentro de ellos también están las microtransacciones, que son otra forma de DLC. A ver, yo sé que cuesta pagar por contenido extra, y lo admito, tampoco me gusta, pero tienen sus razones de existir y no estamos obligados a pagarlo. Hubiese sido más fácil para mí echar más leña al fuego, pero no todo es maldad en este mundo, señores. Al menos, antes de criticar un contenido, debemos de buscar sus razones y pensar un poco en todos los implicados que están detrás de él. Y así como cualquier otro Season Pass, si quieren desbloquear todo el contenido extra hecho por mí, en la descripción está el link que va a mi canal Option Reviews, con la única excepción que no deben de pagar extra por él. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro video de Woolist. Adiós.